Después de la lectura atenta, reposada y reflexiva del segundo volumen de la historia de la Orden de Agustinos Recoletos, formada por 10 capítulos, del 14 al 23, la presentación del prior general Padre Miguel Miró y los índices de ilustraciones, mapas, nombres, conceptos y el general de la obra, he sacado algunas enseñanzas que intentaré compartir con todos vosotros en este solemne acto de presentación de la vida de los Agustinos Recoletos durante el siglo XIX. Primera enseñanza. El autor de la obra, el padre Ángel Martínez Cuesta, al que me une la amistad y la pasión por la historia agustiniana, sobradamente conocido por los Agustinos Recoletos, los historiadores de la Iglesia e investigadores de la historia, cuya fama y buen hacer no conocen límites, se ha formado un nombre desde el estudio, la investigación y la publicación de obras de elevado nivel cultural que tienen por objeto el conocimiento y difusión de la historia y la tradición agustino-recoleta. Él ocupa la primera fila de la nueva generación de historiadores de la recolección agustiniana en integrar las exigencias metodológicas para el tratamiento de las cuestiones relacionadas con el pasado histórico. Desde la consulta de una base documental extensa, sólida y de primera mano, fruto de años de trabajo en archivos y bibliotecas de Europa, Asia y América, vienen a la luz sus encomiables trabajos. El más reciente es el segundo volumen de Historia de los Agustinos Recoletos, con miles de datos, noticias y apreciaciones de índole histórica, cultural y religiosa. La obra está asentada en las fuentes originales y orientada desde una metodología crítica, objetiva y rigurosa. Además, se presenta bien trazado, con corrección de estilo y una insoslayable identidad agustino-recoleta. Esta nos parece la manera más apropiada de acercarse a la historia de la recolección agustiniana. La historia no puede ser considerada como un pasatiempo, pero tampoco como un lujo de unos pocos y que tengan acceso a ella. El conocimiento científico de la historia es una necesidad vital para el fortalecimiento de cualquier institución civil o religiosa. Quien desconoce sus raíces, carisma, historia y tradición, no puede alimentarse de ellas. Segunda enseñanza. Desde hace varias décadas vienen publicándose con regularidad un número considerable de estudios que tienen que ver con la recolección agustiniana. No todos los trabajos llevan el mismo sello de calidad intelectual, aunque en muchos de ellos se aprecia la estima y la consideración hacia la institución recoleta. La voluminosa masa de referencias bibliográficas que se ha ido generando en revistas, boletines, actas de congresos y monografías, libros y folletos, inmanejable para la mayoría de las personas, requería una ordenación, sistematización y exposición, realizada con método, rigor y objetividad. De este modo, los datos disponibles, completados con nuevas investigaciones y situados en su contexto y circunstancias, han puesto de manifiesto múltiples facetas de la historia de la familia Agustino Recoleta. Este ejercicio intelectual realizado con humildad y honestidad y sobre todo valentía por el padre Ángel conduce no solamente a la narración de hechos y acontecimientos para el conocimiento del pasado, sino a tomar el pulso de la vida religiosa y al quehacer apostólico, misional y docente que ha conducido a forjar la identidad Agustino Recoleta en el transcurso de los siglos. En esta perspectiva encuentro situada la obra del doctor Martínez Cuesta, Historia de los Agustinos Recoletos, proyectada en tres gruesos volúmenes de investigación histórica, cuyo título es de referencia obligada en la Orden de los Agustinos Recoletos. En cada uno de los capítulos de la obra se encuentra un constante reclamo a poner en valor el carisma original de la recolección: vida común, vigor espiritual y temple apostólico, atalaya desde la cual el autor pesa y mide, discierne y valora las diferentes épocas históricas a la luz de las actuaciones, decisiones y vivencias religiosas.
Muchos serían los textos que aquí podrían lucirse para reforzar cada una de las afirmaciones anteriores, pero no es el momento para ello, y sí para instar a la lectura reposada de la sabia y maestra obra del Padre Ángel. Tercera enseñanza. La recolección agustiniana a lo largo del siglo XIX ha vivido circunstancias adversas a su quehacer pastoral, espiritual y carismático allí donde estaba presente, España, Colombia y Filipinas. Los conflictos bélicos, Guerra de la Independencia, 1808-14 en España, Guerra de la Independencia en Colombia, 1810-19, las leyes anticlericales, en este caso legislación desamortizadora, de Mendizábal en 1835 en España y del general Mosquera en Colombia, 1861, y la Revolución de Filipinas, 1896-1898, afectaron de forma decisiva a la trayectoria de la recolección agustiniana. Nunca podemos olvidarnos de que los nuevos tiempos exigen siempre a la vida religiosa nuevas aptitudes y sensibilidades, no usadas hasta entonces, para acoger aquellos otros valores que van surgiendo tras la filtración incluso de palabras como libertad, igualdad, utilidad, racionalización, ideas, costumbres y actitudes que iban gestándose lentamente en la sociedad de aquel tiempo. Aunque eran tiempos para el estudio, la reflexión y el discernimiento, no ocurrió así. La vida religiosa, apostólica e intelectual se vio fuertemente condicionada por las circunstancias epocales, conduciendo a la recolección agustiniana hasta el mismo borde de la ruina, tanto en España como en Colombia, en sus misiones casanareñas. La prosa conservadora del antiguo régimen, fidelidad a las instituciones antiguas y a la monarquía, y la visión tradicional de la vida religiosa en su discreta mediocridad, rutina, apatía, anemia espiritual y marginación de la vida común, tropezaron con la llegada al poder de los liberales, plasmando sus ideas en leyes y decretos contrarios a la vida religiosa. La nueva legislación anticlerical y desamortizadora supuso la pérdida de los conventos, la imposibilidad de la vida comunitaria y la exclaustración secularización de los religiosos. De la última ocupación de los conventos, las propiedades y el destino de los bienes de interés cultural y artístico, da cuenta el Padre Ángel con gran precisión y brevedad, a modo de marcha fúnebre. Solo quedaron en pie en la recolección agustiniana la floreciente provincia de Filipinas, en España el convento de Monteagudo, colegio seminario de la misión de Asia. Caracterizada dicha provincia por una intensa labor apostólica y espiritual y misionera, el menoscabo de otros aspectos carismáticos de la recolección, como la oración y la vida común. Cuarta enseñanza. La supervivencia de la recolección agustiniana, tras las consecuencias de la desamortización de Mendizábal en España y de Mosquera en Colombia, se debió a las misiones de Filipinas. La recolección quedó reducida a una sola provincia, la de Filipinas, con el fundado temor de ser unida a los agustinos calzados o a los descalzos italianos. En un principio, debido a la difusa hostilidad con las congregaciones romanas, y en la última parte del siglo XIX, a raíz de la política unionista del Papa León XIII. Ahora bien, si hasta 1835 en España había prevalecido una comunidad religiosa de tipo conventual, caracterizada por los rasgos de fraternidad, sencillez, oración, silencio y retiro, donde los frailes ayunan la mitad del año, visten alpargatas o sandalias, se disciplinan tres veces por semana y la actividad pastoral era tenida como un apéndice de la comunidad, con la filipinación de la recolección se pasó más bien a un modelo de casa apostólica y misionera, según el cual los religiosos ejercen el ministerio como clérigos desvinculados de sus hermanos, sin relación con los superiores y descuido de las normas constitucionales, tales como el ayuno, la oración mental, la marginación de la disciplina, el ayuno y la confesión frecuente.
La nueva andadura de la recolección, de tinte individualista, basada en la autonomía, el peculio y la actividad misionera o de pastoral parroquial, sin el respaldo de una recia espiritualidad comunitaria, fue introducida por docenas de religiosos ligados a América del Sur en los primeros compases del siglo XX, situación que se prolongará durante varios decenios en las misiones de Brasil y Venezuela. No pocos religiosos se identifican más con una misión o con su parroquia, donde venían y veían la realización personal y el horizonte de su vida, que con la recolección agustiniana. Con todo, la labor pastoral fue ganando terreno en la identidad de la recolección hasta su proclamación solemne en el capítulo celebrado en 1911. Quinta enseñanza. La historia de los agustinos recoletos durante el siglo XIX está marcada en su mayor parte por la solemnidad de los claustros, la soledad de los claustros, la desaparición de los bienes muebles e inmuebles y la cesación de la identidad recoleta. Tres tes tripulan la mayor parte de la historia agustiniana del siglo XIX. Es una historia tormentosa, trágica y triste. Con acertado equilibrio describe el padre Ángel la historia desgarradora del fracaso de los actores, esto es, de los frailes recoletos envueltos en una crisis institucional y disciplinar de gran calado, donde no escasean lacerantes turbulencias sociopolíticas, además de la falta de voluntad, de acción compartida e incluso de liderazgo de los superiores. El empeño sostenido de unos pocos religiosos produjo excelentes frutos pastorales en las misiones del vicariato de Casanare, tras la restauración recoleta en Colombia, reavivados una y otra vez desde las intermitentes guerras y revoluciones de final de siglo. Por entonces, la recolección agustiniana era frágil. El problema de las vocaciones estaba sin abordar en profundidad. La precaria economía incidía negativamente en la formación académica de los jóvenes aspirantes a la vida religiosa. Los valores esenciales de la vida recoleta, vida común, recogimiento, oración, ayuno y pobreza, no aparecen entrelazados en la estructura peculiar de la actividad apostólica misionera, rasgo novedoso en la recolección que una vez aceptada o aceptado oficialmente, modificará el carisma y la espiritualidad del agustino recoleto. El núcleo de la vida religiosa recoleta está puesto en el servicio apostólico y la administración de pueblos. Sobre ellos giraba la escasa formación humanística y filosófico-teológica, recibidas por los jóvenes candidatos, olvidándose de inculcar en la fase de formación la primitiva espiritualidad de San Agustín y el momento fundacional de la recolección. Coda final. Estas cinco lecciones se desprenden, a mi modo de ver, de aquellos tiempos decimonónicos con momentos prósperos y épocas dificultosas, e incluso hasta decadentes, ahora conocidos en su contexto social, político y eclesial con detalle, claridad y precisión en las páginas del segundo volumen de la historia de los agustinos recoletos. Enhorabuena, Padre Ángel.